Celebra la Gala de la Rosa en el Instituto Cultural Cabañas con el fin de reunir 2.400.000 pesos para comprar 4 ambulancias. Cada ambulancia cuesta aproximadamente 1.000.000 de pesos y cada servicio de ambulancia que proporciona la Cruz Roja, de forma gratuita, le cuesta a la institución 700 pesos. La cantidad que necesita la Cruz Roja Jalisco para operar anualmente es de 120 millones de pesos, por lo que si cada jalisciense coopera con 15 pesos al año, la institución podría seguir adelante con mejores servicios. Así lo informó el vicepresidente nacional y delegado Miguel Ángel Domínguez. Y debido a la antigüedad que tienen algunos de estos vehículos, tenemos que estar renovando este año pues mínimo 20 ambulancias para que cada ambulancia equipada, pues tenemos que hacer un gran esfuerzo porque nos cuesta una cantidad cercana al 1.000.000 de pesos. La Gala de la Rosa es un evento emblemático de nuestra Cruz Roja y ya desde hace varios años estamos intentando volverlo a llevar a cabo. Ustedes recordarán que cumplimos los 100 años con el evento de la Gala de la Rosa, pero no es fácil organizar estos eventos, hay que trabajar mucho y hay que ver que los artistas pues sean generosos. La Cruz Roja proporciona anualmente más de 45 mil servicios y más de 557 mil servicios médicos, es decir, un servicio cada minuto y atiende una persona cada 2 minutos. Esta edición 2014 se realizará el próximo jueves 20 de noviembre a las 20 horas en el Instituto Cultural Cabañas. La coordinadora de las damas voluntarias de la Delegación Guadalajara, Raquel Ramos Estrada, informó que el costo por boleto es de 3 mil pesos por persona y que los donativos son deducibles de impuestos. Y confiamos en que contaremos con el apoyo de toda la sociedad para recaudar los fondos. Este evento se llama la Gala de la Rosa. Esta edición 2014 se realizará el próximo 20 de noviembre a las 20 horas en el Instituto Cultural Cabañas. Tendremos la presentación de la gran cantante Filipa Giordano y la Orquesta Filarmónica de Jalisco y el guitarrista Paco Rentería. Los recursos obtenidos se destinarán a la adquisición de ambulancias para la atención prehospitalaria de urgencias. En Jalisco, la Cruz Roja cuenta con 28 delegaciones locales, 19 bases y 119 ambulancias para atender las llamadas de emergencia y más de 3.600 voluntarios. Cabe señalar que la Cruz Roja se sostiene de las contribuciones de la sociedad y no depende del presupuesto del gobierno. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Sara Leos.